Bueno, aquí están Rodrigo y Marcos con nosotros, Oscar. So, bienvenidos, chicos. ¿Cómo están, Rodrigo? Bien, Carlitos. Una sonrisa hermosa. ¿Todo bien? Bueno, Marcos. La verdad que súper bien, después de la victoria que tuve ayer. Yo mejor, y bueno, aquí estamos. Saludos a toda la gente. Eso, bueno, Quique, ¿qué pensás? Ese barco tiene una cara de letrado que decirles la de letrado. Bueno, pero bueno, lo importante es que queremos ver el resumen de ayer para ver un poquito cómo le fue a los chicos, cómo le fue a cada equipo que disputan, como siempre, en la mejor de las competencias. Calle 7 para vos, mirá. Arrancamos esta edición de Calle 7, donde decía, nosotros le apoyamos al equipo de Marcos. Rodri también está recibiendo a Calle 7 PY para ir al concierto de 3, 2, 1. ¡Tiempo! El ganador de la primera competencia es Marcos. Ese pitazo bien fuerte y empieza a correr el tiempo, y nuevamente el que toma la delantera en este caso es Marcos. Cambia completamente, y bueno, ellos están preparados. Una ventaja a Marcos, ya se está acercando para darle la posta. Marcos a ganar, dale Marina, vos podés. Competencia, porque hay que manejar mucho equilibrio y también en cualquier momento. Y no baja su rendimiento. Ay, ay, ay. En lo absoluto, rendirse. 3, 2, 1. ¡Tiempo! El ganador de la segunda competencia es Marcos. Su pasada por la tubería. 5 minutos de tiempo tiene él y va a tener también Rodrigo para encarar esta competencia. Pero qué bien que le está yendo. Apenas estamos en el giro de esa tubería para que pase esto, para llegar tranquilo a la cuarta y finalmente dar... De las estructuras. En un momento dado, recuerdo, Dani, que nosotros... El efecto de este comentario es que Marina... ¿Qué pasó? Le dijo a esos 50 millones de guaraníes. Menos de 20 segundos y sacaban... Las chances para Marcos, que ¡qué momento! Un número muy interesante de campanadas. Esto termina 7, en 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. ¡Tiempo! Corre el tiempo. Suena ese pitazo bien fuerte. Y Rodri es el que se tiene que concentrar al máximo para poder darle apoyo, tratando de darle motivación y seguramente algún que otro tip. Motivación. En algún momento Rodri ya ha pasado la tubería en los ensayos. Tengo entendido que nunca. Me parece que... 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. ¡Tiempo! Que Marcos recupera su color con puntaje perfecto. Y Rodri de la playa. Impresionante, la primera, la segunda, la ganaste todo prácticamente. Hoy estás gozando de eso. Pero la competencia sí, sabemos que esto es parte recién de todos los peldaños, de todos los desafíos que hay. Y así mismo es, ayer me fue bastante bien en la competencia, en todo el programa, lo que sería el día. Bueno, no sé si se va a dar siempre así, pero si es por mí, quiero que se dé así. Lo cual, ayer estuve muy contento por el resultado que se dio. Bueno, Rodrigo, en tu caso, ¿cómo seguimos? Y yo voy a seguir siempre entrenando. Yo no voy a dejar, o sea, no voy a decaer por esto. Y como se dice, en Calle 7 puede pasar de todo. Bueno, bien, ahí está la presencia de los chicos aquí, dando un poquito de lo que van a vivir también el día de hoy. ¿Hoy cómo sigue la competencia? Hoy nominación de chicas. Hoy arranca la nominación de chicas. Usted es relajado, de brazos cruzados, observando, mirando. Y dando el apoyo desde donde les toca. La banca, sí. Desde la banca. Compañero, sí, compito. Rodri, puede ser que sí, ¿verdad? Pero yo tengo que meterle, ¿verdad?